Al amigo de las redes sociales, su comentarista Ever Montoya Tascón ha jugado el equipo deportivo Cali en la ciudad de Medellín frente al conjunto Atlético Nacional y ha tenido un aceptable partido. Eh, duele que al Cali los rivales le entreguen el partido prácticamente en bandeja para que lo gane y el Cali no los aproveche. El penalti mal pateado por Velasco, que era para sentenciar el partido, horriblemente pateado. Se lo tiró al cuerpo a Chipichipi. Y después, Viveros tiene una acción frente a Chipichipi. No era sino punteársela, y levantársela, o sea, una vaselina para el gol del Cali. Y tampoco. Increíble, increíble las cosas que le suceden al equipo deportivo de Cali. Y después viene este irresponsable John Vázquez, que ya estamos hartos. De ver su inmadurez. No sé este jugador si no hubiese sido jugador, ¿qué hubiese sido, ¿no? Con ese temperamento. No sé, no sé dónde estaría, porque la verdad, un jugador de esos no puede estar en un equipo profesional como el Deportivo Cali. Así tenga muchas condiciones. Un jugador de esos definitivamente no puede estar en un equipo profesional. Cali formó con Dawson, con Gutiérrez, Caldera figura en la defensa con Mera. Tello, muy flojo, marcando. Congo, bustamante, buen jugador, me gustó. Arroyo, que le voy viendo cositas. Ojalá no se apague. Mantilla que me sigue bebiendo. Y Ramírez y Velasco. Lo de Velasco sí definitivamente me dejó triste. Siempre tira los penalties a los ángulos. Yo no sé esto porque lo tulié al cuerpo. Como que estaba asustado. Yo creo que el estadio de Tenazio estaba vacío. Porque la verdad, el Estadio de Tenezuela todo estaba vacío. A mí me parece que por pasaje fue superior el equipo deportivo Cali, por pasaje fue superior el conjunto atlético nacional. Ahora, en el gol de Nacional, es muy bonito el gol de Pavón, pero uy, a placer, sin marca, dejaron todo el panorama a Pavón. Creo que le dijo a Daphne Pavón, allá te va, allá te lo va a tirar. Y se la metió. Nadie le hizo sombra, nadie le hizo pantalla. Que no me vengan a decir que nadie sabe las condiciones de Pavón. Si esa es la especialidad de la casa en Nacional, la media distancia de Pavón ahí en zona 14, para sorprender a los arqueros contrarios. Pero no, no nadie marcó. En la anotación del pelado Arroyo, me gusta cómo cae a posición de centro delantero y logra ganarle completamente a los defensas del conjunto atlético nacional y mete la anotación para empatar el partido. Y Cali tuvo pasajes en el segundo tiempo definitivamente muy importantes. Cuando Cali tenía 11 y Nacional tenía 10, Cali aprovechó ese hombre de más y generó llegadas al Cali. Pues tanto que provocó una pena máxima o dos penas máximas. Porque para mí, la falta del señor Cristian Zapata a Germán Mera, para mí es penalty. La mano del señor Cristian Zapata desestabiliza a Mera. No lo deja saltar, no lo deja cabecear. El señor Maturel, claramente cerca del área, así como le sacó directamente la roja al irresponsable de Vázquez. Porque estaba cerca, hizo una acción irresponsable y así sancionó la pena máxima para el Cali, porque era claramente penalti. Ahora, yo no entiendo por qué los árbitros son faltos de carácter, porque es que el VAR no obliga al árbitro a que cambie su decisión, simplemente es una ayuda para que él revise y tome decisiones. Si él había tomado la decisión ya de pitar el penalti, ¿por qué no la mantuvo? Si sí fue penalti, para mí, para unos no, para otros no. Para mí, claramente, se ve cómo Cristian desestabiliza a Germán. No lo deja saltar. La mano no lo deja saltar. Entre la cara y el cuello le pone la mano. Es claro el penalti. Pero bueno, ya no se sancionó y ya se perdió la posibilidad. Pero bueno, Cari generó dos penaltis increíbles perfectamente para haberle ganado 3-1 al conjunto atlético nacional, pero no a este desvencijado nacional que el, había que ganarle, yo no sé si no, no sé si el Cali en abril o en mayo le pueda ganar a Nacional, no sé si en julio o en diciembre le pueda ganar a este Nacional pero a este Nacional, perfectamente estaba todo servido para ganarle pero aquí sí cabe decir la frase aquella, ¿no? Mataron el Tigre y se asustaron con el cuero, porque lo tuvieron todo servido y lo votaron, lo votó Velasco para liquidar el partido, pero Cali mejora veo la mano de Pinto definitivamente en el equipo lo veo sólido en defensa aunque no me gusta tello a mí no me gusta tello marcando lo he dicho hace rato no sé si el, te, el técnico Pinto pudiera buscar otro otro jugador por allí porque la verdad ese muchacho se ve muy flojo y en la mitad de la cancha Cali tiene que mejorar un poquitico más a veces se ve muy liviano el Cali a veces se ve sin peso el Cali como que falta un jugador líder que gravite más en la mitad de la cancha, que sea el hombre director de orquesta, tanto del medio hacia atrás como del medio hacia adelante. Pero al final, un empate en Medellín frente a Nacional por el nombre de Nacional es importante, pero a este Nacional había que ganarle. Y todo lo tuvo servido, pero el Cali no fue capaz. Se atragantó definitivamente con la posibilidad de ganar. Un abrazo amigos de las redes sociales y que la pasen bien.